Saludos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, los que nos siguen aquí en el estudio, los que nos ven a través de la tele, que nos escuchan, que nos ven, bueno, a todos, Bien. Y saludos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, después de todo lo que se habló del Barça-Madrid, se impone, yo creo, una reflexión sobre el fútbol como deporte y como fenómeno social. ¿No les parece? Es una cuestión muy importante. Y creo, Arsenio, que tú debes empezar el debate. Bueno, Pablinho, puedo hablar de fútbol como deporte, claro. Tú explica la filosofía del fútbol, Arsenio. Explica la filosofía del fútbol que haces de maravilla. Sí. Bueno, pues la filosofía del fútbol eche bien sinxela, hombre. No fútbol danse dos tipos de situaciones, ¿no? Que son cuando tites o balón o cuando... o ten o equipo contrario, ¿no? Claro. Si o balón o ten o rival, hai o que quitar canto antes, iso está claro, ¿no? Sí, sí. E se o tes ti, pois debes tratar de que non cho quite. Claro, señor. Ahora se entiende. Claro, que eso se faja co tiki-taka do Barcelona, dando pases e máis pases dende o medio do campo, coño. Ou que se faja con tres pases dende a defensa, como fai o Madrid, pois xa depende dos xogadores que teñas, pero xojo, é iso, que duda cabe, ¿no? Maravilloso. El que sabe, sabe. Muy bien explicado. Y después de esta brillante disertación de Arsenio sobre la esencia del fútbol como deporte, vamos a analizar ahora el fútbol como fenómeno social. Vamos a ello. Tema de gran relevancia, querido amigo. Importantísimo. Sí. Bueno, el presidente, les cuento, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que se llama Ángel María Villar, ha visitado a Monseñor Rouco Varela para que interceda ante el Papa con el fin de ofrecer la Copa del Mundo que la selección española, como saben, ganó en Sudáfrica. ¿Qué opinan ustedes de esto? A mí me parece un disparate tremendo y no entiendo qué relación pode haber entre a Copa do Mundo de Futebol e o Papa. Sempre me preguntei, señores, quen sería o parvo a quen se lle ocorreu a Sara Manteiga. Pero agora xa sei que se non foi Villar, foi outro como el. Eu, dende logo, tampouco lle vexo xeito nin a levarlle a Copa ao Papa, nin a levarlle a camiseta da selección española a Monseñor Rouco Varela. Pois ya ven, eu vou romper unha lanza por Ángel María Villar, tan denostado como presidente de la Federación Española de Fútbol. A mí me ha emocionado que Villar quiera llevarle la Copa del Mundo a Santo Padre, hombre, y que le regalase una camiseta de la selección española a Monseñor Rouco Varela. A mí me parece oportuno y convincente. Sí, yo también lo creo así, miren ustedes. ¿Por qué, señor Rajoy? Por un montón de cosas, señor Rodríguez Zapatero, porque, mire usted, en fin, en España, la selección, el Papa, todo eso... Me ha quedado claro, señor Rajoy. A mí me parece, señores, que la Copa del Mundo tendrá un valor añadido, espiritual, por supuesto, si el Santo Padre toma la Copa del Mundo en sus manos, y muchísimo más todavía si la bendice. Hombre, eso sería la repera. Qué alegría. Bueno, señores, está entrando en el estudio Monseñor Rouco Varela. Qué alegría. Hombre, Monseñor Rouco Varela, qué alegría. Muchísimas gracias. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amantísimos hermanos en la fe, por y para la Santa Madre. Y con tu espíritu. Bienvenido, así puedo ir un poco rapidito. En verdad les digo, amantísimos hermanos, que he recibido con inmensa gratitud la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol, que el presidente de la Federación, el amantísimo hermano Ángel María Villar, ha tenido a bien regalarme. Que menos, monseñor. A mí gustaríame saber a razón dese agasallo, monseñor. Sí, porque algúns non entendemos que relación pode haber entre a Federación e a Selección Española de Fútbol coa Conferencia Episcopal Española. Amantísimos hermanos, tienen ustedes que saber que todos los obispos somos grandísimos aficionados al fútbol, por ser este el único deporte que se practica en los seminarios y en las casas de formación. Claro, señor. Tanta la afición que seguimos sintiendo ante este noble deporte, amantísimos hermanos, que esta es la primera vez que hablo de ello. Al terminar las reuniones de la conferencia episcopal, siempre los obispos jugamos nuestro partido de fumito. Ahí está.
para que vean los bloqueros, si procedía o no procedía regalar la camiseta de la selección española a Monseñor Rocco Varilla. ¿De qué xoga usted, amigo Rocco? Yo pienso que por lo bien que bota los balones fuera, puede ser un buen portero, que duda cabe, ¿no? Pues mire, queridísimos hermanos, empecé jugando de portero, ciertamente, hermano Arsenio, pero pronto evidencié mis cualidades para jugar en centro del campo y convertirme de este modo en el cerebro del equipo. ¿Como Xavi, Iniesta o Xavi Alonso? No quisiera pecar de soberbia, amantísimos hermanos y la fe, pero mis múltiples cualidades técnicas hicieron de mí un jugador polivalente. Rápido, amigo Rouco. Aún hoy corro la banda como un gamo, don Manuel. ¿Qué tal, o caneo? Mire, en el uno contra uno soy imparable. Feo que lo diga, pero a Monseñor Julián Barrio, cada vez que le hago un dribbling de cintura, es que lo dejo sentado. ¿Cómo andamos de remate, que yo digo? De cabeza lanzo verdaderos obuses, pero mis mejores remates son de chilena. Bueno, un jugador completísimo. Oh, como un crack brasileño. Como un Pelé, un Romario, un Ronaldo. Y con la sotana. Una camiseta deberían lle poñer Rouquiño por trás. ¿Y el Santo Padre, monseñor, juega también al fútbol el Santo Padre? Jugó en sus mejores tiempos como delantero en punta. Y tengo que decir que fue un gran goleador. Pero en los últimos años ya se ha puesto a jugar en el centro de la defensa. Y también tengo que decir que es una auténtica coladera. Efectivamente. El gol del preservativo ni lo vio. ¿Qué dijo el monseñor? Entre los bispos hay también xojo brusco, entradas por detrás, zancadillas, rematan algún partido con tangado. Jesús, en absoluto, hermano Arsenio. Los obispos jugamos con entusiasmo y buscamos el gol, eso sí, pero siempre con el más estricto y el más estricto fair play. Normal. Es verdad que alguna vez se produce un encontronazo fortuito, uh-huh, en el que algún obispo sale lastimado y se le oye decir así por lo bajini algo entre dientes. Son humanos. Dios. Pero inmediatamente, Jesús Pablo, inmediatamente ese obispo se va a la banda a orar un Padre Nuestro como penitencia, uno o dos. Bien, pues muchísimas gracias, muchísimas, monseñor. Tú deberías rezar al menos tres. Sí, muchas gracias. Es todo en serio lo que nos contaba. Pues gracias por visitarnos y hacernos partícipes de esta circunstancia secreta hasta hoy. Las reuniones de la Conferencia Episcopal terminan siempre, ya lo saben, gracias a Corre Carmela Quechove, que se lo cuenta, y lo ha contado monseñor Rouco, con un partido de fumito. Así mismo es. Queden con Dios, amantísimos hermanos en la fe, por y para la Santa Madre Iglesia. Hasta otra vez. Muchas gracias, hombre. Señoras y señores, aquí nos acompaña en este plató, ni más ni menos que su majestad el rey, para el que pido un fuerte aplauso y con el máximo respeto. ¿Cómo estamos, majestad? No tan bien como vosotros, puñetero. Enhorabuena, majestad. Hombre, Jaime, tú fuera la banda. Larga la banda para fuera, a la calle, venga. Jaime, tú por aquí, qué raro. Qué inmenso orgullo, majestad, saber que los servicios secretos de los Estados Unidos hablan maravilla de usted. Enchufes que tiene uno, Jaime. No, enchufes no, majestad, enchufes no. Saber ser rey, que no lo sabe hacer cualquiera. Hombre, y usted muy bien, majestad. Aprender a reinar lleva su tiempo, ¿eh? La discreción no se aprende, majestad, no se aprende. Ahí está el rey de Suecia, que lo han pillado con los reales calzones, señoras y señores, bajos en infinidad de ocasiones. Efectivamente, el de rey de Suecia andaba detrás de los suárez, como Alfredo Holanda y José Luis López Vázquez en el cine del Destape, ¿se acuerdan? A usted, majestad, jamás lo pilló nadie con los reales calzones bajos. No, que yo sepa, ¿eh? Es broma, Jaime. Usted, majestad, en 35 años de reinado, tuvo que enfrentarse a gravísimo, gravísimo problema. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es? Hacer la transición española. Ah, sí, hombre. Y parar nada más y nada menos que un golpe de estado el 23F. Ah, sí, oye, ahí sí que estuve bien, Muy bien. Tela. Ahí me gané el cariño de los españoles y empezó mi leyenda, ¿eh? Y tanto. Pero esos problemas graves, además, no son nada con el gravísimo problema que le espera
al príncipe Felipe, majestad. No me asustes, Jaime. Sí. Qué gravísimo problema de esperar a Felipe. Leticia, majestad. Qué chorrada dices, Jaime. Qué chorradas, no, de chorradas nada, majestad. Yo sé que la princesa Leticia está pensando en abrir, fíjense ustedes, su propio blog en internet. Eso parece, Jaime. Pues yo, majestad, por el bien de la familia real, estoy dispuesto a convertirme en hacker. Hacker, para boicotear el blog de Leticia. ¿Pero qué me dices, Jaime? ¿Tú, pirata? Imagínese usted, majestad, lo que escribiría en ese blog Leticia a la vuelta, por ejemplo, del viaje de Perú, donde un fallo tremendo, imperdonable, lo habrán visto todo, de protocolo, hizo que al bajar del coche oficial, se fuesen todos con el príncipe y ella la dejaran sola. Podríamos tener un conflicto diplomático de primera envergadura con Perú. Es que habría que tener un conflicto diplomático con Perú, Piñefial. Es que al final, una funcionaria, ¿verdad?, lleva a la princesa Leticia a la puerta del palacio, por el palco de la prensa, como si fuera una periodista. Miren, por duro que fuese lo que la princesa Leticia escribiese en su blog, no sería tanto como lo que han dicho los medios de comunicación peruanos, que han calificado el error de bochornoso y se lamentan profundamente de la mala imagen que ha dado el país peruano por este incidente. Jaime, ¿sabes qué me ha dicho hoy Leticia? Dígalo usted, majestad. Me ha dicho, el matrimonio es una relación entre dos personas, en la que una siempre tiene razón y la otra es el marido. Está bien. Bueno, pues con esa reflexión... ¡Es broma, Jaime! Con esa reflexión de Leticia Ortiz, nos vamos a hacer a todos un fuerte aplauso para los contertulios. Gracias. Gracias.